Bueno, soy David, para muchos de aquí soy Davidcito, fui la mascota de la murga hace muchos años y soy uno de los más viejos. Así que les presento a mi murga, los ZZ. ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Hola, buenas noches. Este año nos vemos, pero en adulta. Sí, proyecto nuevo, sí. ¿Cómo surge ese proyecto? Contactaron conmigo y nada, no me lo pensé. ¿Qué prefieres? Te voy a meter un pequeño compromiso. ¿Murgas infantiles o murgas adultas? Murgas adultas estoy empezando porque al final es mi primer año aquí. Y las murgas infantiles, pues bueno, ha sido lo mío durante muchos años. Y nada, es verdad que mis niños no los cambio por nada del mundo, pero este año estoy contento con los chicos también. ¿Tu primer año como director? Sí, en adultas sí. ¿Qué nos puedes contar de ZZ que te haya enamorado para venirte para aquí, que hayas dejado a tus niños, que no los has dejado? Tiene una maravillosa directora que es para comérsela. Nada, al final es una murga que siempre me ha llamado la atención por su forma de... por cómo hacen los temas, por su forma de interactuar y nada, cuando contactaron conmigo la verdad que no me lo pensé dos veces, los chicos me han cogido súper bien, súper contento y por ahora no puedo decir nada malo de ellos, la verdad. ¿Se portan mejor o peor que las infantiles? Sé sincero, sincero de verdad. Peor, se portan peor que las infantiles, ¿verdad? Los niños hacen más caso. ¿Qué nos espera el próximo carnaval de la Murga ZZ? Nada, sobre todo ilusión. Muchas ganas porque la verdad que tenemos hay un proyecto muy bueno y la verdad que tenemos muchas ganas de sobre todo que se lo pasen bien, que al fin y al cabo de esto se trata el carnaval, que es mi forma de verlo así, y sobre todo que haya un buen grupo, que se lo pasen bien, que se diviertan y lo demás viene solo. Muchas gracias, Ángel, nos vemos en carnaval. Santi, este año vas importante, entre comillas, en el tema de las letras, pero sigues tú al peso de los ZZ. Sí, hombre, siempre, estos años siempre era con Javi. Al no estar Javi, pues tengo que abarcar un poco más y hacer las cosas como lo estábamos haciendo, pero sabiendo por dónde guiar. Hay un grupazo detrás de gente que apoya, que aporta cosas, partes que tocar, músicas, letras, un grupo de chicos de la murga, un montón de gente. Está Toño Chocolate también aportando su irreverencia, sus cosas transgresoras, modernas, aportándome ideas. Pero claro, lo responsable, si el guión es mío y mi cabeza está en muchas cosas, es que sea yo el más que tenga que estar ahí y escribir y ser el que saber sacar por donde se saca el repertorio. Vale. Bueno, se te acepta entonces, no hay que preocuparnos, ¿verdad? No, vamos a acabarlo y después ya veremos si hay que preocuparse o no. Y para preocuparnos no hay que preocuparse, pero también le escribes a otras murgas. Sí, como siempre, siempre ha sido así, siempre escribo a otra gente. Este año volvemos a tres temas, perdón, este año volvemos a cuatro temas, pero ¿tú qué prefieres, tres temas o volver a los cuatro temas normales que siempre hacía? Yo era de cuatro, yo hasta antes era uno de los que proponía cuatro. Yo siempre he dicho que hacer menos es acomodarte a menos y a crear menos y esforzarte menos en hacer. El tener más te exiges más a ti mismo y a ser mejor y a hacer más cosas. Siempre lo he pensado así. No tienes a Nadar este año, tampoco tienes a Carlos Casanova, pero sigues tú con la aportación de Antonio Ramírez del Chocolate, que ya lo puntualizaste, pero ¿cómo se trabaja con él? Bien, con él bien. Él como dice siempre, yo aporto lo que se pueda y lo que se saque y lo que no, no. Y con las ganas de hacer mucho de lo que él también ya hacía antes, esa parte de meter cosas diferentes, y le encanta, por eso es lo que hace la murga siempre. Entonces él está en eso cómodo, súper cómodo.
Pues nada, comodidad y mucha calidad aquí en ZZ. Ustedes no saben es que en esta murga están los macacos. Bueno, después, pero no se vayan, no se vayan. Mucho tocar, pero hablar también hay que hablar, ¿eh? Van a hablar todos, no se me peleen. Primero por aquí. ¿Tu nombre? Cristian. ¿Cuántos años en la murga, Cristian? Pues, para 20 y pico ya, ¿no? 21, bueno, menos uno que estuve de retiro, pero bueno, ahí casi los 20, sí. ¿Podrías decir un poco cómo se trabaja con las cuerdas en la murga Los ZZ? Bueno, pues en la murga tenemos un director musical que es Richard. Richard pues hace su trabajo en casa, nos envía unos audios, unos MIDI, los famosos MIDI que están de moda. Y bueno, tenemos unos jefes de cuerda, tenemos... dos por voz, en el bajo, barítono, en tenor 2 y en tenor 1. Y nada, tenemos un grupo, pasa a Richard los audios, cada uno se estudia su audio y después tenemos una horita más o menos de ensayo por separado. Dar las gracias a los grupos también de aquí del mercado que nos prestan sus locales para poder ensayar por separado y demás. Y después nos metemos aquí a poner en conjunto pues todo lo que hemos trabajado por separado. Pues a ver si este año surge efecto, ¿no? Bueno, vamos a ver, efectos hay, pero bueno, vamos a ver. En ustedes me lo esperaba, los efectos me los esperaba. Por aquí, ¿tu nombre? Javi. Javi, ¿qué más? Javi Plata. Javi Plata, cuéntanos, ¿este año de vuelta a casa? Este año de vuelta con los cabrones estos. ¿Por qué has decidido volver? Porque es mi morgue y son mi gente y por eso volví. Porque está mi gente aquí. ¿Este año otra cosa, más grupos del carnaval que nos puedas contar? Sí, bueno, lo de siempre, las guachinquietas este año, nuevas, y los redoblones, como bien sabes. Yo espero que aquí vengas más a ensayar que lo que vas a la mura con los niños. menos. A ver, por aquí. A ver, que no lo encuentro. ¿Dónde se me metió? ¿Estás cansado? ¿Qué nos puedes contar de ese tema? Somos la bomba. La bomba. La mejor murga del carnaval. ¿Cómo te sientes al haber cambiado de director y tener un grande como Ángel al frente? Pues feliz, un buen chico, buena persona y sobre todo buen director. Él se está metiendo en el papel. Mira que te veo con eso en la mano. ¿Tú que eres de la percusión o cantas? A ver. Defínenos a tu murga con una palabra. Rayos X. Javi, ¿tu palabra? Loco, como una cabra. Pues, qué sé. Efecto. Ya has dicho dos, ¿eh? Entonces tiene más imaginación. Una palabra, defínenos a tu murga. Golfo. Fentanilo. Fentanilo. Era muy raro que él no apareciera por aquí. Era muy raro. Así que nos venimos por aquí. A ver, seguimos por aquí. Rubén. Chico, que me subiste por las escaleras corriendo como si no hubiera un mañana. Rubén. Cuéntanos, ¿cuántos años en ZZ? Pues 20, uno menos que la murga, y aquí sigo. ¿Cómo definirías a tu murga? Pues no lo sé, ahora mismo no lo sé. ¿Siempre has estado tocando o cantando algún año? Siempre tocando. Sé cantar, pero siempre tocando. Que inventar, me sigue llevando.
seguimos en ZZ y seguimos con Adaya. Adaya, aparte de que un amigo, es nuevo componente este año en la Murga ZZ, y él siempre ha sido de Murga Infantil, que este año viene cogidito de la mano con Ángel Cabrera, ¿cierto, verdad? Sí. ¿Sí, ya está? Sí, vengo cogido de él, desde el 2013 que pensé en la Murga Infantil Los Castorcitos con él, y aquí me ha arrastrado, y aquí estoy por él. Vale, ¿y la sintonía que has tenido este año en la Murga Adulta, en un cambio diferente? Sí, porque siempre, la verdad que he estado acostumbrado a las murgas infantiles, y este año, bueno, desde que salí en la infantil he estado trabajando desde fuera con ellos. Es otra perspectiva, y en la adulta estuve un año en Ni Pico Ni Corto también, que estuve con Oscar Gómez. Y a ver, no tiene nada que ver la infantil con la adulta, pero la verdad que este año ha sido uno de... O sea, he estado muy cómodo en esta murga y contento de estar aquí. Entonces valió la pena pisar este año en ZZ, ¿no? Valió la pena empezar y quedarme. Seguimos en ZZ, y en la parte, una de las partes más importantes, que es cómo se trabaja en ZZ. Estamos con David. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Él ha cogido el puesto de nuestro queridísimo Sendo y ahora mismo es el presidente actual de la sociedad, ¿verdad? Sí, el presidente desde que desgraciadamente perdimos a Rosendo, pues estoy de presidente. Y te han dado esta responsabilidad y por ti pasa todo, ¿verdad? Actuaciones, todo. Como, mi mano derecha en este caso, por todo lo que pasa, es por Ruimán. Él es el que lleva todo el tema de actuaciones. Disfraz, todo el trabajo lo lleva él. Todo el trabajo logístico, que ahora hablaríamos con él, pero ¿por qué te llaman el Peseta? Bueno, el Peseta viene de mi época de Huachipandusi. Yo era el tesorero por aquel entonces de la Murga, y bueno, me quedé con el Peseta. También sabemos todos los que conocemos el mundo del carnaval que eres el que hace las impresiones en los suéteres, ¿no? Un trabajo muy duro, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Que aparte es tu profesión. Sí, me dedico a eso. Tú 24 horas día a día, ZZ, ¿no? Y más, o sea, me lleva la vida. Te lleva la vida, y cómo le lleva a Toñi y toda tu familia, el que estés aquí, tu trabajo, la vinculación con tu hijo Davidito. Pues lo llevan bien, dentro de lo que cabe, bien. Sabemos que también ellos son unos fanáticos, sí. una parte de la afición buena. Y hablando de afición, pasamos a Ruimán, que es la parte, según nuestro compañero, la más humano derecha, la parte importante también de Ruimán. Ruimán, ¿responsable o más que responsable en la Murga? Bueno, hay un equipo también, hay gente que nos apoya, que nos ayuda, pero es verdad que el grosso de todo, pues, nos encargamos David y yo, el tema actuaciones, contrataciones, disfraz, atrezo. Toda la maquinaria que hacemos detrás, pues hay que, todo eso, la logística esa, pues hay que llevarla a cabo, y pues buscando patrocinadores, autofinanciarlo, porque es verdad que nosotros, todas las locuras nuestras, pues hay un coste adicional. Y claro, evidentemente con la contratación que da Fiesta, pues no te da ni... Que también aprovecho para decir que llevamos ya varios años con la contratación famosa bloqueada, parada, congelada, como lo quieran llamar, y... Sí, que no ha aumentado la cuantía, sino siempre la misma todos los años. Y creo que el carnaval ha evolucionado, ha cambiado, y al igual que dicen ellos que el carnaval tiene que evolucionar y tiene que crecer, pues yo creo que una parte importante es que económicamente a los grupos pues también se les dé una pequeña inyección, porque si lo comparas en... haces una balanza entre el gasto que te generan los grupos en cuanto a la parte que tú les das económicamente y las arcas, por decirlo de una forma, que les entra el ayuntamiento gracias al carnaval, sea indirecto o indirectamente, hay una descompensación bastante, bastante importante. Más claro, imposible, por eso es la fuerza. Ya para terminar, ¿por qué vota ZZ? ¿O por qué es lo que quiere ZZ en la Gala de la Reina? ¿Que la murga ganadora es la que cante, o quiere el pasacalle que hemos visto y esas canciones a una sola voz? Hombre, a ver, es complicado atreverme a decir qué es lo que piensa la murga, porque es verdad que cada uno tiene su pensamiento. Pero creo que el pensamiento que tiene ZZ, que siempre hemos intentado, aparte de innovar, hemos intentado, digamos, hacernos un hueco con nuestro estilo, creemos y consideramos que, evidentemente, como siempre, la ganadora del concurso de Murgas debería de estar. Creo que es una parte importante, aunque también es verdad que en la Gala de Elección de Reina, quien realmente es la protagonista, son las candidatas y son las reinas. Pero es verdad que tiene que haber un pequeño espacio, y creo que en estos últimos años es verdad que un poco se ha degradado, ya no solo a las murgas, sino en general al grupo.
pero es verdad que han habido varios feos con las murgas infantiles, sobre todo, mandarlas a ensayar, que vayan a ensayar y a última hora le dices, no entra dentro del tiempo, fuera, y que las murgas adultas tengan que hacer de escudo y decir, no, las murgas infantiles salen con nosotros, que es lo que ha sucedido estos últimos años. Entonces creo que, vale, podemos innovar, pero también tiene que haber una tradición, y creo que la tradición siempre ha sido que el primer premio de interpretación tiene que cantar en la gala, y creemos que debería de ser así. Otra cosa que después ellos decidan hacer o deshacer, o sea, es cosa de fiesta, que nosotros la vamos a acatar también. Es verdad que estaremos no de acuerdo, respetaremos la decisión que tome fiesta, pero es verdad que nos gustaría que estuviese la ganadora, claro. Pensamiento claro y firme en ZZ, pero también vamos a hablar de otro pensamiento que nos lo va a dar nuestro compañero Brito. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada, quiero desearle mucha suerte a todas las murgas que se presentan, que todas hacemos un trabajo enorme. Y bueno, esta semana ha sido una semana negra. Primero con la noticia de que la murga referente infantil se retira. Desde aquí todo nuestro apoyo a Paco Cortés y este aplauso. Que no se vaya nunca a los rebeldes. Que vuelva cuanto antes, por favor. También no nos podemos olvidar de dos compañeros que se han ido, Pabli de Caña Dulce y nuestro amigo El Negro de Los Desbocados, también para toda su familia, nuestro más sentido pésame. Y cómo no, para el más grande de la murga, que lo tenemos ingresado, nuestro amigo Minguito. Mingo, todo esto va por ti, te queremos, no te abandonamos, todo esto va por ti, hermano. Nada, feliz carnaval y gracias a la televisión que ha venido hoy a vernos, y nada, mucha suerte. Feliz carnaval para todos. Suerte.